Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Mal Gusto. Quiero que estén prevenidos, no miren con gesto adusto. Va a ser un poco extraño el capítulo que se avecina. A ver, ¿cómo me las apaño para narrarlo con rima? Es que me estuve preguntando mientras el guión iba armando, ¿cómo innovar con algo que ya muchos han visto? Y después de pensar me dije, hacerlo en rima y listo. Necromantic es la cinta que hoy les voy a resumir, y no dejes que la rima te haga confundir. Es que este film alemán no es para ver en familia, a menos que sean muy, muy fans de la necrofilia, porque veremos a la muerte de una manera tan dura que yo diría sin duda que esta peli está más fuerte que semen de cura. Y aprovecho para decirte que es el momento adecuado para dar like y suscribirte si aún no lo has realizado. Todo esto que estoy diciendo es en pos de seguir creciendo. El tema con YouTube es que a veces desmoraliza, porque a estos videos fuertes no te los monetiza. El problema no es el dinero, no interesa el Bill Metal. Yo lo único que quiero es difundir mi material. Y al que quiera que se fije, yo no le ando con engaños, es que YouTube los restringe a mayores de 18 años. Si estás viendo este video y sos persona sensible, lo que yo te recomiendo es que ahora te retires. Pero si estás buscando una cinta controvertida, prepárate porque esta peli es un boleto de ida. Espero que estés disfrutando y que a tu gusto le atine, pues solo me queda decir, ¡vamos al cine! La película comienza con esta pareja en su coche. Parecen estar perdidos, se nota por un reproche. De pronto el hombre comete una flor de distracción y es por culpa de esta acción en que el drama se avecina, pues por mirar en el mapa se salen a la banquina. Estas partes no te las puedo mostrar, te lo aviso de antemano, voy a tener que utilizar el desenfoque gaussiano. Porque las chapas indican que esto es asunto serio y lo confirma el occiso que yace entre los hierros. Y si con esa imagen mental no te aterro, más tarde verás en el piso a la chica cortada al medio. Acá conocemos a Rob, quien viaja junto a esta gente. Seguro tendrán relevancia con el tema del accidente. No sabemos quiénes son y desconocemos su rumbo. Solo sabemos que en el camión están viajando a los tumbos. Y si por verlos de overol tu corazón se entusiasma, que baje de su emoción, no son los cazafantasmas. Te doy una explicación precaria sin entrar en muchos detalles. Ellos son de una funeraria de limpieza de calles. Para que el cerebro de Rob de dañado se consagre, lo vemos llegar a casa todo manchado de sangre. Junto a él está su amada y veremos que no son normales, ya que coleccionan frascos con souvenirs corporales. La chica se llama Betty, destaca por su belleza, aunque es bastante probable que no esté bien de la cabeza. Y si tenía cierta duda, pero ninguna certeza, ahora solo me resta aceptarlo con firmeza, pues la flaca está en la bañera con agua ensangrentada. Y ya con esto concluyo que la tipa está pirada. Para agregarle a la peli controversia adicional, el director nos espanta con esta violencia animal, porque Robert mira en la tele a este bonito conejo, hasta que un hombre lo sostiene para sacarle el pellejo. Acto seguido, este muchacho está en su patio cortando fruta. En esta peli con nada equiparo algo más bello, pero presta mucha atención, pues llega un momento clave, ya que mientras su vecino de una cerveza disfruta, queriendo cazar un ave, le asesta un disparo al cuello. Por el crimen cometido no se lo ve muy compungido. Comprueba que está muerto y se apura a esconder el cuerpo. Se lleva al tipo el asesino en esta carretilla y es por eso que imagino que es este que está en la orilla. Yo creo que este es el muerto de ese evento tan funesto y también que pasó el tiempo porque está muy descompuesto. Nuestros muchachos de blanco deberán limpiar la muerte, pero al llegar todos se van y Rob aprovecha su suerte. Guarda al muerto en el maletero y se roba el cuerpo entero.
sacan de la bolsa al fiambre todo baboso y empiezan un jugueteo que es bastante asqueroso. Luego la pareja practica unas caricias resbalosas y se miran tiernamente con miradas amorosas. Como el cadáver del hombre ahora no tiene pito, ella tendrá que frotarse contra este pobre palito. Y le pone protección a esa madera tan dura para no agarrarse infección en caso de lastimadura. Con el cadáver putrefacto, el novio le hizo el día. Es por eso que en el acto se mandan tremenda orgía. Encima el chico se mete en la boca un globo ocular y si estás por vomitar con este juego morboso, recuerda este viejo adagio, viscoso pero sabroso. Betty se queda en su hogar, acostada con el muerto, al tiempo que a Rob le dicen que acaba de perder su puesto. Cuando Rob llega a su casa, cuenta a Betty del despido e indignada ella lanza: hace tiempo debía haberme ido. Finalmente Betty al pobre Rob lo abandona, llevándose el cadáver, la maldita cabrona. Después Rob lleva a su hogar a este lindo gato. La soledad le hace mal, quizá bastante daño. A mí eso me dio pena y empaticé por un rato, pero luego mata al animal solo para darse un baño. De lo cotidiano Rob no disfruta. El tema es asunto serio. Se contrata a esta prostituta y va a entrarle a un cementerio. Como el miembro no levanta, el muchacho no copula. Y como ella se le jacta, en el acto la estrangula. Y ya con el cuerpo tieso, Rob le entierra la sin hueso. Al otro día despierta con la prosti muerta al lado. En realidad lo levanta un viejo todo asustado. Y él, para no dejar testigos y sin tener ni una destreza, le pega con una pala y le arranca la cabeza. Después nos quedan minutos de Rob haciendo huevadas. Minutos que en realidad al film no le aportan nada. Así que voy redondeando con esto que estoy contando. Como está tan deprimido, Rob se agarra a puñaladas y entre cada cuchillada se le escapa una cavada. Después de ver este film, uno el sueño no concilia. Historia triste de amor, de muerte y de parafilia, en donde el pobre de Rob murió solo como un perro, víctima del desconsuelo y sus placeres de cama, y en el preciso lugar de su tan precario entierro se clava una pala en el suelo con un zapato de dama. Y con esto concluimos con otro capítulo de Mal Gusto. Desde luego te decimos que si llegaste a este punto, solo me resta pedirte dejar tu like y suscribirte. Y también tenés la opción, a modo de corolario, de dejarme tu opinión abajo en los comentarios. Se agradece la reacción al trabajo realizado. Hacer el guión de este video fue como hacer gárgaras con talco. Party's over.